Hace 2 años encontramos en Afganistán a nuestro ángel en Kabul, un médico italiano dedicado de tiempo completo a apoyar a las personas afectadas por minas quiebrapata, con amputaciones y traumas severos. Ahora tenemos la posibilidad de estar cerca de otro ser excepcional que se nos aparece en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Se trata de la monja colombiana de origen antioqueño Gloria Inés Ramírez González, quien reside desde hace más de 20 años en esta complicada nación caribeña. Tiene las baterías bien cargadas para atender varios frentes de una organización que asiste a niños, adultos y ancianos. Se trata de la PLEN, el seminario de San Carlos Borromeo, ubicado en las afueras de Puerto Príncipe. Ella no tiene temor de utilizar cualquier medio de transporte para ir al hospital, al colegio, al centro de traumas o a la bloquera, que son sus lugares de trabajo. ¡Síganos, síganos! ¡Está loca, está loca! 500 niños están a su cargo en el colegio, donde los menores, además de recibir educación bilingüe, tienen desayuno, almuerzo y cena. Seguro que estos alimentos no están disponibles en sus hogares debido a las precarias condiciones económicas de sus padres. En los patios del establecimiento educativo se ven felices cantando con las religiosas. Para la hermana Gloria Inés, Haití es un país extraordinario por su gente, que pese a las dificultades vive con alegría y apegado a las leyes de Dios. Hermanita, usted no sabe el honor que tengo de estar con usted, de conocerla. ¿Cuántos años trabajando aquí en Haití? Hábleme de su vida en este país con tantas dificultades. Bueno, muchas gracias. Ante todo, soy, como ya decías, colombiana, pertenezco a la comunidad dominica de la Presentación, una comunidad internacional que tiene aquí también presencia en Haití, en Puerto Príncipe, sobre todo en el sector de salud y educación. Llevo 13 años, desde 1999 llegamos a Puerto Príncipe, nuestra casa cayó por el terremoto y estamos aquí donde los padres escalabrianos nos pidieron la colaboración de administrar la escuela San Carlos Borromeo, que tiene una capacidad de 570 alumnos en estos momentos, y en el sector de salud, como ya usted constató, en la parte de la clínica y de la ortopedia. Oye, hermana, pero usted anda en todos lados, se monta en una moto, va para allá, va para acá. ¡Qué actividad, qué vitalidad, Dios mío! Ah, yo creo que eso es gracia de Dios. Sí, ¿no? Sí, gracias a Dios, porque el país estresa, fatiga, pero yo creo que es también el deseo de colaborar, de trabajar con mucha pasión por esta gente que tanto lo necesita. Ahora, hermanita, ¿y cómo salen los fondos para sostener todo esto? Bueno, nosotros nos ayudamos, digamos así, del trabajo que hacemos. Los padres nos pagan un salario, sí, por el trabajo realizado, pero la gente, los extranjeros que vienen, ven, constatan la misión de las hermanas, sea en la clínica, sea en la rehabilitación o en la escuela, y mucha gente hace su donación gratuita sin necesidad de pedir. En la escuela tenemos el soporte económico de Caritas Italiana y de la Cruz Roja Italiana. Tenemos la ayuda casi de la parte de Milán, todos los italianos de Milán, voluntarios que quieren adoptar niños para no sacarlos del país, sino para ayudarles a nivel de educación. Todo nos viene como por providencia. En este lugar que nosotros hemos denominado el paraíso en Haití, hay más de 14 nacionalidades de gente que presta sus servicios, ayuda, colabora para sacar adelante a los haitianos. Hábleme un poquito de esa comunidad internacional que usted tiene aquí. De verdad que es una linda y una bella experiencia. Yo me he preguntado que en un país tan pobre, tan pequeñito del Caribe, y es donde más
más se vive la transculturalidad, la internacionalidad, la intercongregacionalidad y todo este voluntariado de jóvenes que quieren dar su tiempo gratuito por ayudar al sostenimiento con su trabajo en estas obras que constatan a nivel de educación, a nivel de salud. Para mí, personalmente, es una gran experiencia y es una riqueza que valoro mucho fuera de mi país. Hermana, cuénteme una cosa, ¿cómo vivió el terremoto? Ah, como yo pienso que la mayoría de todos los haitianos y todos los que fuimos tocados por el terremoto, un momento de mucha angustia, de tristeza, de impotencia, de soledad, de noche. Pero en una noche que jamás, jamás voy a olvidar, me reconfortó para volver y para no quedarme en los escombros, sino para pensar, hay algo nuevo por hacer. Nuestro proyecto en Haití, a nivel de la congregación, promoviendo una nueva vida para Haití, creo que poco a poco va dando sus pasos. Y eso es el objetivo que tenemos como congregación. Recuperar el tejido social, más que construir casas, recuperar la población haitiana, recuperar los niños, tantas personas que quedaron con heridas, con frustraciones desde este momento. La actitud de acogida, de ayuda, de caridad, eso no se ve, hermanita, pero se constata. Hermanita, ¿usted ve viable este país? O sea, ¿hay posibilidad de que Haití salga adelante? Sí. Yo creo que después de un año y medio vamos constatando cómo la gente se va levantando de esta situación. De pronto es un terremoto que nos cogió a todos de sorpresa. Y de pronto nos quedamos en los escombros. Pero yo estoy viendo que no nos habíamos preguntado que también el haitiano y los mismos extranjeros tenemos que aprender a levantarnos con carretas, moviendo piedras con las manos. Yo pienso que hay otra manera, otra alternativa de levantarse. Hermanita. Y es gracias al apoyo, a la ayuda de esta gente tan querida de Colombia, de nuestras congregaciones, de nuestros hermanos. Muchas gracias. Oiga, la admiro de verdad. Esta es una mujer valiosísima que tenemos como embajadora de Colombia en el trabajo de los amigos haitianos que están sufriendo en este momento, no solo por el terremoto, sino también por las condiciones de pobreza en las que viven desde hace muchos años. Así que nos sentimos orgullosos de tener una persona como ella en el programa de hoy. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir recorriendo este lugar maravilloso que es, oigan bien, el paraíso que hemos encontrado en Haití. Ya volvemos. Al igual que nuestro ángel en Kabul, la hermana Gloria Inés ha logrado organizar un bien dotado centro ortopédico operado por médicos españoles. Disponen de máquinas para el diseño de prótesis para niños y adultos. Cabe destacar que después del terremoto de enero del año pasado, al menos el 15% de los habitantes de Haití sufrió problemas vasculares y amputaciones de sus extremidades. Aquí nos encontramos con dos problemas principales. Uno, el problema circulatorio o el problema vascular, tanto diabetes como problema vascular, que bueno, es una causa lógica de amputación. Y luego tenemos el segundo problema, que sería el terremoto. En el terremoto quedaron muchas personas atrapadas en los escombros durante días. Entonces, se realizaron amputaciones traumáticas de urgencia, con lo cual nos encontramos con un tanto por ciento elevado de la población con miembros amputados. Alexis, ¿cómo hacen estas prótesis aquí? ¿Cómo trabajan eso? Bueno, el proceso pues técnico sería lo que es la toma de medida en yeso. Lanzamos una toma de medida en yeso, la trabajamos en yeso y la tecnología que estamos ocupando es plástico con los aditamentos metálicos
y de la forma más sencilla, pero siempre ayudándole a la persona como se puede. ¿Qué capacidad de producción tiene? Hemos hecho con 2 meses, tenemos alrededor de 30 pacientes para 2 meses, casi sale un paciente cada 2 días, o sea, tenemos buena producción, estamos satisfechos. Richard Legrand es vivo ejemplo de lo que se experimenta en el centro de la monja colombiana. Su pierna fue amputada más arriba de la rodilla, luego de quedar atrapado debajo de una pared que se le vino encima. Pero a diferencia de muchos, pudo llegar a este sitio para ser tratado y hoy dispone de una prótesis moderna, funcional, que le permite hacer una vida relativamente normal. Quiero decirle a la gente que ha hecho esto por mí, que muchas gracias. Yo voy a orar mucho siempre a Dios por ellos, porque hagan siempre este trabajo por muchos haitianos. Nos encantó también visitar la bloquera de la hermana Gloria Inés, donde a punta de buen cemento se producen los bloques que van a permitir levantar casas para los haitianos más pobres. Una organización italiana trabaja con la religiosa colombiana para el suministro de recursos y el apoyo técnico para sacar adelante el proyecto. La idea es construir al menos 200 casas. Ya hay 30... Tenemos 2 proyectos de diferente tipo. El primer tipo es de hacer casa para personas que perdieron las casas en el terremoto. La idea es hacer unas casas en una comunidad, un pequeño village de 10 o 15 familias. Entonces la idea es de iniciar a hacer nosotros toda la parte en los materiales de las casas y como aquí ve, eso también los bloques. Entonces hacer casa y al mismo tiempo da ofrecer trabajo a la gente. El trabajo se ofrece con la actividad de bloque industrial que estamos haciendo gracias a una donación de Italia, con una máquina que hace hasta 1000 bloques. Y después, al final de este primer semestre del año, vamos a hacer una panadería industrial de 12.000 pan. Y al final de este año llegaremos a la tercera producción industrial, que es la pasta alimentaria. Nuestra idea es llegar por el final del 2012 donando 150 casas y abriendo 7 diferentes actividades industriales. Entonces, de esta manera es la idea. Las familias vienen a vivir aquí, viven en una casa, al mismo tiempo tienen también oportunidad de trabajar. Y esto lo vamos a complementar con la escuela y la clínica que ya tenemos de muchos años. El hospital atiende toda clase de patologías sin cobrar un solo dólar a los haitianos. Chilenas, españolas, mexicanas e inglesas hacen parte del equipo de profesionales voluntarios que coordinan de manera excepcional sus potencialidades para lograr mejorar la salud de los habitantes más pobres de América. Hombre, es muy duro ver la situación personal de cada uno, porque cada uno tiene una historia distinta, la verdad. Y bueno, intentamos ayudar en lo que podemos y las hermanas nos van ayudando en lo que es el tema social y nosotros en el tema físico. Camila, ¿qué hacen aquí en este centro? Trabajamos con personas accidentadas vasculares, con niños también, con personas con dolor, producto de las actividades, y buscamos rehabilitación lo más integral posible dentro de las capacidades y posibilidades de acá. Trabajamos con la gente cercana a la comunidad, en el fondo que viven por aquí y que pueden desplazarse sin mayor dificultad para que vengan con la frecuencia suficiente en el fondo a la terapia. Y hacemos visitas domiciliarias también para poder ir resolviendo problemas en las casas. Las evaluaciones del Ministerio de Educación de Haití no pueden ser más halagadoras frente al trabajo que adelanta la hermana Gloria Inés. Mientras estábamos en el colegio, un funcionario hacía ronda por la institución. Sus manifestaciones sobre el buen trabajo de las monjas colombianas es maravilloso. Hoy se hace ya
y una función súper de trabajo. Aquí en la escuela es un trabajo súper, súper especial. Especial. Y ceci, desde el 2 de janvier. Después del 12 de enero 2010, después del terremoto. Y nos sentimos que teníamos realmente necesidad. Sentimos que sería una respuesta a la gran necesidad. Por nos tener sœurs colombianas, especialmente sœur Gloria. Por tener hermanas colombianas aquí en la escuela, especialmente la hermana Gloria. Y por ayudar a la comunidad de TEA. Para ayudar a la comunidad de la plena. Ok, en el sistema de educación. En el seno de la educación es lo que más necesitamos en Haití. Porque nosotros tenemos aquí un buen niño en la escuela. Porque aquí en la escuela tenemos muy buenos niños. Que necesitan ir a la escuela. Pero, cependant, hay pile dificultad para que los niños lleguen a la escuela. En estos momentos hay muchas dificultades para que los niños lleguen a las escuelas. Mais pour cette année, pero este año, grâce à la présence de Gloria, gracias a la presencia de las hermanas aquí, y surtout Père Joseph, y del Padre José, y l'autre gens, y las otras personas voluntarias de Colombia, de Caritas, voyez, de donc, Colombia y de otros países. Donc, et un petit monde joue un moyen bénéficier. Muchos, pero muchos niños han encontrado un medio para entrar a la escuela. En estos pasillos ordenados, rebosantes de naturaleza, escasa por cierto en el medio haitiano, transcurren los días llenos de vida y amor de nuestro ángel en Haití. Dios le dé salud y vida por muchos años a la pilosísima hermana Gloria Inés. Una luz quiere encender por el faro de la libertad.